tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo día de Vlogmas. Hoy sí que sí es 1 de diciembre y madre mía, qué ilusión, porque eso significa que calendario de Adviento. Y nada, me he levantado esta mañana, me ha costado un montón porque ayer me acosté súper tarde del concierto. Bueno, súper tarde. Sabéis que yo a las 10, 10 y cuarto ya estoy sobada todos los días. Entonces, para mí acostarme casi a las 12 es una locura de horarios. Pero bueno, me flipó, me gustó muchísimo. De verdad, que tenéis la oportunidad de ver a Bastille y os gusta en directo, 100% recomendado. Ya os voy a enseñar mi calendario de Adviento, que vais a flipar. Siendo honesta, yo no lo he visto en ningún lado. Lo compré cuando estuve en la Veolia, en la frontera, en Francia. Es un calendario premium de Nestlé de L'Atelier. Ya os digo, yo esto no lo he visto aquí y es una pena, pero es una pesada porque es súper brillante, dorado. En fin, qué decir, chulísimo, chulísimo. Lo que pasa es que creo que me lo voy a comer esta noche, porque comerme ahora un bombón. Y nada, estas son como las especialidades que trae, en plan, de todo ese tipo de bombones. Y es que el diseño, ya os digo, uno, es grande, no sé si lo podéis ver. Y dos, es que es precioso con esto de por aquí, los detallitos en dorado, todo. En fin, que me encantó y me lo llevé, o sea, me lo traje desde Veovia. Y ahora, a toda mecha, vamos a prepararnos un café. Os podéis imaginar cómo llevo las orejas en estos instantes yendo al metro. O sea, de verdad, congeladas. Pero bueno, hoy también tengo un día que parece que va a ser normal de cerrar cosas, porque mañana me voy de rodaje, que no os lo dije ayer porque no me dio tiempo, pero me voy de rodaje de campaña de Navidad, lo cual va a estar guay. Lo malo, que yo estaba tan contenta porque mañana era día de teletrabajo y me voy a tener que de todas maneras vestir e ir a trabajar. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Así que hoy vamos a ultimar todos los detalles con todos los participantes, con todo el mundo. Y ya está. Después de un día loco en la oficina, estoy en casa. Madre mía, chicos, o sea, de verdad, qué menudo día. Hoy a la 1 de la tarde teníamos como una reunión mensual que hacemos en la oficina, donde hablamos como de cosas en las que estamos trabajando nuevas, todo el mundo y tal. Y después de eso nos hemos ido a comer todo el equipo, y cuando he querido volver de comer eran las 4 menos 20, o sea, de 1 a 4 menos 20 no pude trabajar en nada. Entonces, claro, cuando he vuelto tenía una de trabajo acumulado de la leche. Pero bueno, el caso es que voy a probar un producto nuevo de Living Proof, porque he hecho un pedido a Living Proof, y voy a probar este producto, que es una minitalla que me han regalado, de un producto nuevo que han sacado, que es súper caro, pero que tiene súper buena pinta. Así que nada, voy a quitarme el albornoz, me voy a poner el pijama y lo probamos en vivo y en directo. Y cabe decir, encima, que la comida ha sido un Goiko. Entonces, os podéis imaginar el menú que tiene el Goiko, que es la hamburguesa con bebida y postre, cómo he vuelto yo luego a la oficina a trabajar. Pone que esto hay que dejárselo como para que haga mayor efectividad, 10 minutos. Y bueno, creo que se nota que últimamente he empezado a cuidarme más del pelo. De hecho, la semana que viene tengo cita en la peluquería para cortármelo y hacer un tratamiento, que de hecho estoy súper ilusionada porque es de una colaboración y es la primera vez que, en plan, me hablan para hacer una colaboración en plan así de belleza, y me hace muchísima ilusión. Pues últimamente he estado haciendo como que compras de productos para el pelo de más calidad. Me compré el Dyson, estoy invirtiendo en mejores productos, estoy intentando cuidármelo más cuando voy a dormir, etc. No sé cuál es la cantidad que hay que echar de esto.
creo que yo con lo que peco de ese tipo de productos es que nunca me he hecho lo suficiente. Y huele que alucinas. Y nada, ahora lo que voy a hacer es continuar con la rutina facial. El producto de hidratación favorito en Serum es este de aquí de Mercadona. De hecho, el día de hoy está siendo como un día súper de skincare, porque esta mañana también os he enseñado mi rutina de skincare. Os voy a hablar de productos que quizás no me han gustado tanto. En primer lugar, esto es una excepción del carajo, pero bueno, no pasa nada. Es el contorno de ojos de aguacate de Kiehl's. ¿Qué diréis, Alba? Pero si te he visto usándolo, claro, porque hay que gastarlo y esto barato, pues no es. Entonces, mirad cómo tengo el útero, o sea, si es que está lleno. Últimamente es que no lo uso porque es una textura estilo pasta de dientes a la hora de extenderlo. Y no me gusta nada la textura, o sea, no puedo con ella, es súper incómoda. A mí me gustan las texturas de cremitas untuosas. Y tengo otra de Clinique que no me gusta, que es la Super Defense Night. Esta no me parece que hidrate para mi tipo de piel, que es seca y necesito hidratación. Y esta me gusta bastante, esta está muy buena. Voy a limpiar la ducha mientras esto acaba de hacer efecto. Vamos a abrir el calendario, vamos a buscar el 1, que no sé dónde está. Oh, está aquí. No puedo. Uy, ay, que la lío. El que me ha tocado es este de aquí, que perdonadme, pero es que no se enfoca nada, que es el de Aviana. Qué buena pinta tiene esto, o sea. Y bueno, chicos, con esto y un bizcocho hasta mañana, casi hasta las 8. Espero que os haya gustado este segundo vlog y habrá otros vlogs en los que salga como más en la calle. Pero bueno, hay que entender que al final los días en los que estoy en la ofi, es que es eso, estar en la ofi. Pero bueno, se vienen planes muy chulos. Ahora viene el puente que tengo, bueno, tengo unas ganas locas. Así que nada, chicos, nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Chao!